Hervé Villechaize, el actor de La Isla de la Fantasía al que le tocó una vida de pesadilla. ¡El avión! ¡El avión! Hervé fue un actor de origen francés que logró a base de esfuerzo convertirse en alguien muy reconocido. Era muy querido y tenía una imagen inocente, no obstante era muy mujeriego, se casó hasta 3 veces, su vida fue escandalosa, debido a sus divorcios de mujeres que, se dice, solo le buscaban por interés. El actor llegó a acumular una fortuna de 3 millones de dólares en 1980, sin embargo, al final de su vida, no le quedaba nada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. En esta ocasión, les traemos la historia de uno de los actores más recordados de la década de los 70, el cual fue víctima de una mala decisión. Te contamos su trágica historia a continuación. Why don't they learn to do what's right? El actor Roger Moore, quien protagonizara al agente 007 en la década de los 70, contó que durante la filmación de la película en 1974, Hervé se dedicó a buscar mujeres por los centros nocturnos de Japón y que al final de la película le preguntó con cuántas mujeres había estado durante el rodaje, a lo que Hervé contestó, 35. A los 50 años, Hervé Villechaize pasaba las últimas noches de su vida agobiado por dolores intensos que no le permitían dormir en posición horizontal. ¿Son el resto de tu familia de tamaño normal? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, si todos son de tamaño regular. ¿Qué es diferente de la vida para un hombre de tu tamaño? Lo que no me gusta es la lástima. La gente no me quiere recordar que soy pequeño, pero lo hacen por la manera que actúan conmigo. Arrodillado sobre un almohadón, y con su cuerpo arrumbado contra el lado de un sofá para poder respirar con alivio, el pequeño actor de 122 centímetros de estatura intentaba conciliar el sueño. Me gusta caminar en el campo, me gusta tomar fotos, me gusta trabajar en mi jardín, sembrar plantas, regarlo y también me gusta escribir poesía. Lejos habían quedado sus tiempos de gloria en los que él era Tatú, el brioso hombrecito de traje blanco y moño negro de La Isla de la Fantasía, que anunciaba la llegada de los visitantes con su mítico grito, el avión, el avión. Me gusta ser yo. Muchos años después de esas exclamaciones que lo hicieron famoso mundialmente, sumido en la oscuridad de su casa de North Hollywood, en Los Ángeles, el carismático artista de origen parisino decidió que había llegado el último capítulo de su propia historia. Era muy talentoso. Muy amable, un magnífico compañero, un maravilloso pintor, era increíble. Pero, en un principio era bonito trabajar con él. En cuanto vino la fama, el hombre sufría, tú sabes, por ser un enano. Y sufría para respirar, porque su pecho no era lo suficientemente grande para sus pulmones. Algo le pasó en su mente y se volvió arrogante, a decir verdad. Venía y no decía, buenos días, batallábamos, todavía lo quería, lo entendía y realmente lo amaba. ¿De verdad eres ranchero? Sí, tengo un pequeño rancho. El 4 de septiembre de 1993, Hervé Villechaize volvió a despertar el interés mediático y de toda la gente que lo había olvidado. Con un disparo en el pecho, le había puesto fin a su vida. Era mejor conocido por su trabajo en La Isla de la Fantasía. Pero en la vida real, Hervé Villechaize se enfrentaba a problemas de salud, problemas legales, problemas encontrando trabajo, y esta noche, Villechaize está muerto, aparentemente por cometer suicidio. Hervé nació en París, el 23 de abril de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue que te convertiste en actor? ¿Cómo pasó eso? Yo he visto un anuncio en la sección de clasificados que necesitaban una persona pequeña para actuar y entonces fui. Algunas biografías señalan que la llegada al mundo fue en una ambulancia, en medio de un bombardeo alemán sobre la ciudad Luz. Hay gente que viene y que ni siquiera conozco y me pregunta cosas personales, como acerca de mi vida sexual, cómo hago esto o cómo hago lo otro. Eso no es su problema, esas cosas no se preguntan. A los 3 años, su padre, que era cirujano, notó que algo no andaba bien con el crecimiento del pequeño. Luego de algunas consultas, el matrimonio Villechaize supo que su hijo sufría una especie de enanismo relacionada con desórdenes de la glándula tiroides. A partir de ahí,
El papá de Gervé empeñó todos sus conocimientos de la medicina y los de sus colegas para modificar la situación de su hijo, que fue sometido a infinidad de cirugías y tratamientos dolorosos y crueles, que nunca dieron resultado. El pequeño Gervé resistía estoico cada prueba. Lo que más lo atormentaba no eran las intervenciones sobre su cuerpo, sino el rechazo de su madre que, a causa de su condición, lo consideraba un monstruo. El mundo era entonces un lugar descarnado para los niños diferentes. A los 6 años yo sabía que no había lugar para mí, escribió el propio Gervé en su postrera carta antes de matarse. Sin embargo, más allá de las dificultades, el adolescente Villechaize comenzó a estudiar arte en el Instituto Beaux-Arts de París, donde demostraría talento para la pintura. Llegó incluso a montar una exposición bien recibida por la crítica especializada cuando contaba apenas con 18 años. Pero la capital de Francia continuaba hostil contra el artista, recibía burlas y de vez en cuando alguna golpiza, que esperaba algo mejor para su vida. Así fue como a los 21 años decidió partir a los Estados Unidos en busca de nuevos horizontes para su arte. A esa edad, el joven Gervé ya contaba con una personalidad fuerte, un magnetismo particular y una fuerza vital que lo llevaba a disfrutar, a veces en exceso, de los placeres de la vida, especialmente de la compañía femenina. Sus biografías cuentan que, encerrado en la habitación de un hotel barato de Nueva York, perfeccionó su rudimentario manejo del inglés mirando en televisión películas de John Wayne y Steve McQueen. Dispuesto a conquistar el mundo, y mientras no abandonaba su faceta como pintor y también fotógrafo, Gervé apostó por un futuro como actor. Consiguió en principio algunos roles secundarios en obras de teatro y luego en el cine, donde obtuvo su primer papel en la película Chapecoue, de 1966. Pero su gran batacazo en el terreno cinematográfico ocurrió en 1974 cuando le tocó interpretar a Nic Nac, un particular villano, elegante y con bombín, nada menos que en la película número 9 de la saga de James Bond, El hombre de la pistola de oro. Allí, Villechaize compartió pantalla con el 007 interpretado por Roger Moore y con el legendario Christopher Lee, que era el señor Scaramanga, el hombre de la pistola de oro del título, el malvado principal del filme. And the tall gentleman next to me here. The taller gentleman. Quizás sea por la memorable escena de la película en la que Nic Nac enfrenta a botellazos al indestructible Bond, el espía termina encerrando al hombrecito en una maleta para luego deshacerse de él o su manera señorial de plantarse frente a la cámara. Nadie sabe, pero el asunto es que unos años después alguien recordaría su actuación para convocarlo a un proyecto televisivo que haría historia. Corría el año 1977. La carrera del pequeño actor parecía haberse estancado, sin embargo, la oportunidad volvió a golpear a su puerta. O mejor dicho, a su ventanilla, porque en el momento en que Gervé fue llamado para actuar en La Isla de la Fantasía, se encontraba viviendo en el interior de un auto. Aaron Spelling, el megaproductor de las series televisivas más exitosas de los 70 y 80, había visto a Gervé interactuar con James Bond y había pensado en él para su nuevo proyecto, un programa semanal donde la gente llega por aire a una isla paradisíaca en la que se cumplen todas sus fantasías, sean las que sean. Ricardo Montalbán era el galán que interpretaba al señor Rourke en esta serie de la cadena norteamericana ABC, y Gervé sería Tatú, su ayudante y una de las grandes atracciones del programa. En la presentación de la serie, que quedó sin dudas en la historia de la televisión universal, el pequeño Tatú tocaba la campana de una torre y gritaba, "El avión". El avión, con una voz particular y de un timbre muy reconocible. Tatú le dio a Gervé una fama mundial y lo llevó sin dudas hasta el punto de más alto de su carrera. Ese pequeño anfitrión de la isla, con sonrisa pícara, pómulos altos, ojos achinados y algo de acento francés, se convirtió en una estrella televisiva rutilante y rica. Entre 1978 y 1983, protagonizó 131 episodios de la serie, en la que llegó a ganar unos $25,000 por capítulo. El show era súper exitoso y ganaba más de lo que alguna vez soñé, $25,000 por semana.
pero dos situaciones entrelazadas acabarían con el periodo dorado de Gervais como gran animador de la serie. El primero, su casamiento con una actriz y modelo que llegó a actuar en un episodio de la serie, llamada Camila Hagin. Ella fue la segunda esposa de Gervais, y posiblemente la mujer de su vida, pero a poco de unirse en matrimonio en 1980, empezaron a tener constantes conflictos. A su vez, Gervais sentía que su papel en la Isla de la Fantasía no estaba suficientemente recompensado y exigió a los productores ganar el mismo dinero que el anfitrión en jefe de la serie, Ricardo Montalbán. Algunos biógrafos consideran que la intransigencia del actor en este pedido tenía que ver con los desequilibrios emocionales provocados por las dificultades en su relación con Camila, que lo hacían sentir algo así como poco considerado por el mundo. El asunto es que, no solo que la exigencia monetaria de Gervais no fue satisfecha, sino que, en abril de 1983 grabó su última participación en la serie. Lo habían echado. Pero como una forma sutil de justicia en favor de Tatú, la serie apenas duró una temporada más luego de su partida. No era lo mismo sin el pequeño y elegante ayudante. ¿Está el señor Otel aquí para vender algo? Pues definitivamente, Tatú. A partir de entonces, todo fue cuesta abajo para Gervais. Camila lo dejó y él se entregó a la vida licenciosa, de gastos excesivos en alcohol, fiestas y mujeres. Para él, era habitual tomarse dos botellas de vino por día. Y sus constantes excesos y escándalos lo alejaban cada vez más a las posibilidades de acercarse a un set televisivo. Nadie quería contar con él para nuevos proyectos. La estrella luminosa de Tatú parecía haberse extinguido para siempre. Le pedí a la producción si podía tener una casa rodante que mirara hacia otro lado. Me dijeron sí. Pero me dijeron que sería como 3 pies más grande que la otra. Era poca la diferencia, casi mínima. Les contesté, está bien, lo obtuve, un poquito más grande, cómodo, mirando hacia el lado que quería. Hervé dijo, quiero uno exacto como el de él, él era un hombre pequeño, la casa móvil era bastante grande para él, pero Hervé quería uno exactamente como la mía. El primer error que tuve fue al principio del show, supuestamente debería ser estelarizado por Ricardo Montalbán y la gente de la villa. Sin embargo, vinieron y me dijeron, vamos Ricardo, pobre muchacho, pongámoslo como coestelar, ¿no te importaría que dijéramos, estelarizado por Ricardo Montalbán y Hervé? Y dije por supuesto. Pero al final de la sexta temporada, dijeron vamos a hacer un último año y es todo, al final de la sexta temporada dijo. Yo quiero ganar lo mismo que Ricardo, de lo contrario dejo el show. Le dijeron, no podemos hacer eso y él dijo, entonces dejo el show y se fue. Se perdió de ganar un año, que para ese entonces, era bastante considerable y dejó el show. Los problemas de salud de Gervais se incrementaban también con el tiempo. Y el sufrimiento crecía. Junto a sus dificultades de crecimiento, el actor no había desarrollado del todo sus pulmones, pero el resto de sus órganos tenían la dimensión de los de una persona de estatura promedio, lo que le producía intensos dolores. Además, padecía de úlceras estomacales y problemas intestinales. Y terribles crisis relacionadas a una profunda depresión. En sus tiempos de fama y opulencia, para vivir con Camila, Gervais compró un inmenso rancho cerca del Valle de San Fernando, en Los Ángeles, donde había construido la piscina más cara de todo Hollywood. Cuando arreció el divorcio y la falta de trabajo, el rancho fue vendido y el actor tuvo que alquilar una vivienda en North Hollywood. ¿Ustedes ven a este muchacho en la Isla de la Fantasía cada sábado? ¿De verdad eres ranchero? Sí, tengo un pequeño rancho. ¿Y qué es lo que siembras? Mujeres, ups. Rosas, claveles, tengo pollos. Gervais vivía de presentaciones en lugares nocturnos o en convenciones y de algunas apariciones esporádicas en algunos programas de televisión o comerciales, como el de las donas Dunkin, donde detrás de un mostrador gritaba su famosa muletilla referida a la llegada del avión. Se había convertido, lamentablemente, en una caricatura de sí mismo.
En el año 1988 apareció sorpresivamente en la televisión española para interpretar al presidente del país de entonces, Felipe González. Mais ce sont les questions financières et politiques que les présidents comme moi s'occupent, je crois que le peuple. En la parodia, en la que era entrevistado por el actor Javier Gurruchaga disfrazado de una periodista, el actor hablaba su francés natal traducido por subtítulos. Felipe, ¿cómo has estado? ¡Qué arte, qué oratoria! ¡Qué, ah, qué bien, ¿no? Y no escatimó tampoco en escándalos. En 1985 tuvo que pagar una multa por no haber declarado la portación de un arma cargada. Un año más tarde, habría pateado y amenazado a un hombre que le trajo un documento legal por una disputa civil con una de sus exesposas y más tarde fue demandado por su arrendador, al que le debía unos $3,300 de alquiler. En el año 1992, Gervé fue internado con una neumonía que llegó a superar milagrosamente. Y en septiembre del año siguiente, decidió darle un corte a su vida. Si te levantas todos los días y te sientes horrible, simplemente te rindes. Él estaba cansado de luchar, declaró luego del suicidio del actor, su amigo y agente, el productor David Brouco. Aquella jornada del final, Gervé miró una película, se dice que El Mago de Oz, con su tercera mujer, Kathy Self, y cuando ella se fue a acostar aprovechó para salir al patio y grabar un mensaje de despedida. Se puso dos almohadones en el pecho para acallar el ruido del impacto y disparó. Murió horas después, en el hospital local. A su mujer le dejó todas sus pertenencias terrenales y las siguientes palabras grabadas: Kathy, ya no puedo vivir así. Siempre he sido un hombre orgulloso y siempre quise hacerte sentir orgullosa de mí. Sabes que me hiciste sentir como un gigante y de esta forma es como quiero que me recuerdes. 25 años después de su muerte, Villechaize se volvió a ocupar un lugar virtual en la pantalla chica cuando una película de HBO llamada Mi cena con Gervé recreó su vida. His life. I didn't want to wear some sort of heavy prosthetics. En el filme, el Tyrion Lannister de Game of Thrones, Peter Dinklage interpreta a Villechaize. Desafortunadamente, no sé si es juzgar, decir desafortunadamente, parece que la fama era uno de sus apetitos. Algunas personas lo disfrutan más que otros, si lo disfrutas, qué bueno, me gustaría disfrutarlo más. Allí se narra el encuentro real entre el pequeño actor y el periodista irlandés Sacha Gervasi, en una bizarra entrevista de tres noches que se produjo justo antes del suicidio. En la biopic citada, el personaje de Gervé, mujeriego, excesivo, fanfarrón, egocéntrico, vulnerable, adorable, sentencia una frase que quizás pueda ser un buen resumen de su existencia: yo solo tenía la fantasía de que algo o alguien me quitara el dolor de vivir. Gracias, amigos, por ver este video hasta el final. Les agradecemos su preferencia. Si aún no están suscritos, les invitamos a hacerlo y activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video.